Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 63. Y en esta ocasión tenemos El Espanto de Lágrimas Reales de Slavoj Žižek. Primero hay que hablar un poquitito de Žižek y bueno, creo que no hace falta, pero es uno de los filósofos rockstars, ¿no? De nuestra época. O sea, es muy chistoso, tiene hasta su libro de Mis chistes, mi filosofía. Es muy mainstream en realidad y es raro que sea mainstream porque es complicado. O sea, tiene referencias de Hegel y el psicoanálisis, pero el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Entonces, esa mezcla es muy complicada, muy difícil. Claro que él hace una lectura muy especial de Lacan, pero aún así, lo que lo hace muy atractivo es que se ayuda de la cultura popular, del cine, de la televisión, hace sus comentarios de Game of Thrones, de Breaking Bad, de, no sé, de los Simpson. En este caso aborda otras cosillas que hablaremos ahorita un poco más adelante. Pero Žižek es de esos rockstars de la filosofía, ¿no? Yo creo que es el anterior a Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han ahorita ya está siendo así el rockstar de la filosofía actual, pero antes de eso fue Žižek, me parece a mí. No para filósofos, sino para todo el mundo. O sea, de verdad que sus libros se venden muchísimo, a pesar de que hay unos muy, muy difíciles. Es lo que me sorprende. Byung-Chul Han tiene pocos difíciles y muchos muy, muy accesibles, muy, muy buenos. Pero Žižek tiene muchos más difíciles y parece que a la gente le gusta. Eso habla muy bien, creo, del público y de la manera de escribir de Žižek. Bueno, ahora, este libro ya en particular, El Espanto de Lágrimas Reales, es una serie de conferencias en realidad que lo invitaron a dar en un instituto de cinematografía. Allí Žižek es un cinéfilo así brutal, 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 y te da una de referencias acerca de cine en todos sus libros, que es muy espectacular. En este se va a dedicar primero a hablar de lo teórico y lo no teórico en el cine y en la cinematografía, en la crítica, sobre todo en la crítica cinematográfica y en la teoría cinematográfica. Si debe verse así, si no debe verse así. Esa es la primera sección. Es un tanto pesada y de hecho vas leyendo tu libro y dices, ay, como que no era lo que yo esperaba. Este está súper técnico y habla de una cosa súper pequeñita de la cinematografía que le interesa pues a los que están dentro, ¿no? Yo no digo que no sea importante, pero pues sí es para un público muy, muy selecto. Dije, hijo, creo que no va a ser lo que yo estoy buscando. Pues yo estaba buscando referencias al arte, lo de la violencia, etc. Entonces, pues dije, chin, creo que no va a suceder por acá. Pero pasas a la segunda sección y a la tercera, y de lo que te va a hablar es de Kieslowski, un gran, gran cineasta, también cercano a Žižek, digamos, geográficamente, aunque temporalmente no tanto, y que hizo grandes películas, ¿no? Las dos Verónicas, El Decálogo y la gran, gran trilogía de Azul, Blanco y Rojo, que son grandes películas. Entonces, lo que va a hacer en este libro es analizar eso, analizar justo esas películas, cómo eso nos puede hablar de términos psicoanalíticos, ¿no? Del objeto A, de la pulsión, la sutura, todo eso, y lo ejemplifica con el cine. Híjole, no sé si lo ejemplifica con el cine, más bien el cine está hablando de eso y le ayuda a amarrar los conceptos. Eso es lo que ya habíamos hablado en un libro de cine y filosofía, ¿no? De cuál es la que hace filosofía, o si solo la filosofía habla del cine, o el cine hace filosofía y solo el filósofo lo pone como por escrito. Eso es toda una discusión. Pero bueno, acá vamos a encontrar eso. Y el título, El Espanto de Lágrimas Reales, es increíblemente bueno porque habla de Kieslowski. De hecho, viene de Kieslowski. Kieslowski empezó haciendo documentales y luego se dio cuenta de que en realidad lo real, o sea, la realidad no está en el documental. O sea, uno pensaría que la ficción, ¿no? En el cine, sí, cualquier película, Birdman, no sé, qué sé yo, cualquier película ficción es como irreal, ¿no? Está inventado, es un universo que el director decide, y que el documental es como más real, más cercano, está en la realidad, incrustado. Y Kieslowski parece decir lo contrario, dice, bueno, es que la realidad del documental está limitada. Si yo estoy grabando una familia para un documental, por X situación, y los padres, no sé, van a tener sexo, o qué sé yo, o una de las hijas estalla en un llanto así feroz por alguna situación que le está ocurriendo, no necesariamente yo voy a poder documentar eso. O sea, porque hay una especie de respeto, ¿no? Y no me voy a meter a su alcoba a grabarlos teniendo relaciones, o no voy a estar así súper encima de la niña que está llorando, o de un niño que acaba de perder algo. O sea, no puedo estar ahí, ¿no?
dice Kieslowski, pues no es cómodo, no es ético, no es nada, ¿no? O sea, está muy complicado. Entonces, si quiero eso, si quiero esa realidad, esa cercanía de ese tipo de actos, de digamos, acontecimentales, pues entonces lo tengo que hacer en ficción. Y parece entonces que Kieslowski dice, la ficción es más real que el documental. Porque en la ficción yo puedo representar tal cual pasan las cosas y sí me puedo acercar, puedo hacer que el público sienta eso y no necesariamente como esta lejanía del documental, como esta, pues sí, nada más la cámara o así, pues pasa algo ahí, sino que puedo controlar lo que sucede y entonces acercar más al público a cada una de las acciones. Me pareció así, me voló la cabeza eso porque... O sea, en ciertas situaciones es cierto, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí me nació como una cosquillita por acercarme de manera diferente al documental y como empezar a pensar un cursito de qué onda con el documental. O sea, ¿hasta dónde está la ficción? ¿Dónde está la realidad? ¿No? También como la ontología del documental es interesantísimo. Pero bueno, de eso va este libro. Es un tanto largo, ahorita hablamos a las calificaciones, pero se disfruta mucho y si les gusta Kieslowski, tienen que leerlo. Pero bueno, vamos justo ya, ¿no? De una vez a las calificaciones. Y en cuanto a dificultad de lectura, le daría un 3. Hay ciertos pasajes, términos, cuando justo se mete con Lacan, que sí dices, ay, ¿qué me está intentando decir? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, lo relees y dices, ok, creo que sí, ya entendí lo del objeto A o la mancha o estos términos lacanianos que son luego muy complicados. Pero bueno. En cuanto a velocidad de lectura, también le voy a dar un 3. Está como ahí en medio. Es un tanto largo, les digo. De hecho, la edición es de la Universidad Iberoamericana. Y es como que le cabe mucho a cada hoja, ¿no? Hay letra chiquita y así. Entonces, la sientes un poco lenta la lectura. Pero sí es muy, muy llamativa. O sea, sí te entretiene mucho leer esto. Sobre todo si conoces las películas de Kieslowski. O sea, porque ya puedes hacer referencias, puedes estar más cercano y toda esta cosa. Y sí lo recomiendo, si les gusta el cine, si les gusta Kieslowski en particular, es un 5. Si no les gusta el cine y solo buscan al Žižek como su filosofía particular, creo que es un 3. Pero dejémoslo en 5, porque es un must si te gusta el cine de Kieslowski. No, o sea, de verdad es un gran libro para hablar de Kieslowski. Así que como siempre, si les gustó, suscríbanse, comenten, campanita para que se enteren de cuando subimos más videos y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.